Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la función días.lab. Esta función te devuelve el número de días laborables entre una fecha inicial y una fecha final. Los días laborables no incluyen los fines de semana, o sea, estamos hablando de los sábados y los domingos, ni otras fechas que se identifiquen en el argumento de vacaciones. Bien, miren, acá tenemos la función días.lab y nos pide por argumento o por entradas una fecha inicial, luego punto y coma una fecha final y opcionalmente nosotros también podemos poner vacaciones para que no nos incluya. Bien, la función días.lab sirve también para calcular el incremento de los beneficios acumulados de los empleados basándose en el número de días trabajados durante un periodo específico. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, yo acá tengo esta pequeña hoja de cálculo para realizar una práctica. Si gustan, pueden descargarlo. Diríjanse a la descripción de este mismo vídeo y ahí van a encontrar el link para que descarguen este archivo y puedan practicar. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, acá tengo el mes de septiembre del año 2021. ¿Ok? Comienza el día miércoles, el primero, obviamente, y termina el jueves 30 de septiembre del año 2021. Bien, vamos a poner una fecha inicio. Miren, la fecha inicio le vamos a poner al primero, miren, al primero de septiembre del 2021, ¿ok? O sea, estamos prácticamente poniendo el primero, que vendría a ser el miércoles, septiembre 2021, ¿no? Vamos con la fecha final. Yo le voy a poner el último día, como ejemplo, va a ser el 30 de septiembre. Por acá le voy a poner el 30, miren, el 30 de septiembre del año 2021. Vamos a presionar Enter. Y lo que nos va a hacer esta función días.lab es prácticamente devolvernos el número de días laborables excluyendo los sábados y los domingos. O sea, si nosotros contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nos tiene que arrojar 22 días laborables. Bien, para eso nosotros vamos a utilizar nuevamente, les digo, la función. A ver, vamos a poner por acá igual, días.lab. Miren, nos pide una fecha inicial. Ya lo tenemos por acá, la fecha inicio. Vamos a poner punto y coma. Y luego nos pide la fecha final, que la tenemos acá abajito, ¿no? Que es el 30 de septiembre del año 2021. Opcionalmente tenemos acá abajo vacaciones, pero todavía no lo vamos a poner. Miren, esto es opcional. Si gustan, lo pueden poner o también no, ¿sí? Vamos a cerrar paréntesis y vamos a presionar Enter. Y miren cómo me arroja los 22 días laborables, ¿no? En este caso, como es un mes, lo podemos contar rápidamente. Pero cuando ya trabajamos en distintos meses, hasta años, acá nos va a facilitar enormemente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es poner las vacaciones. Miren, vamos a inventar las vacaciones, ¿bien? Vamos a suponer que las vacaciones van a ser el 2, el 3, el 6 y el 7, ¿ok? Entonces, lo ponemos acá, vamos a poner el 02 del 09 del año 2021, ¿no? El 2 de septiembre del año 2021, por acá, miren, el 3 de septiembre también del año 2021, y vamos a sumar estos dos días más, el lunes y el martes, que vendría a ser el 06, 09, 2021, y por acá el 07, del 09 del año 2021. Vamos a suponer que estos cuatro días, miren que le estoy pintando de naranja, tal persona, tal empleado sale de vacaciones, ¿no? Acá están los cuatro días. Estamos poniéndolo. Ojo, tienen que ponerle en las celditas, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora es nuevamente ingresar por acá, igual, días.lab, la función días.lab, fecha inicial, ya sabemos que es el primero de septiembre, lo tenemos en esta celda. Punto y coma, y la fecha final va a ser el 30 de septiembre, ¿no? Punto y coma, y ahora me pide vacaciones de manera opcional, ¿no? Para ello voy a seleccionar todas estas fechas.
miren, voy a seleccionar todas estas fechas, ¿no? Si antes, miren, cierro paréntesis, si antes era, a ver, miren, si antes era 22 menos 4 días, ahora tenemos, miren acá, clarito, lo tenemos 18. Entonces tenemos 18 días laborables sin contar los sábados y domingos y sin contar, en este caso, las vacaciones que acabamos de declarar en esta columnita, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Como pueden observar, no tiene mucha ciencia esta fórmula. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte, ¿bien? No te olvides de suscribirte a tu canal, El Teotec, y nos vemos hasta la próxima.